Con una marcha que inició en el Boulevard Benito Juárez, así como un mitin, los candidatos de la coalición Con Rumbo y Estabilidad de Oaxaca, a la Diputación Local Fernando Huerta Cerecedo y a la Presidencia Municipal Paco Niño cerraron campaña respaldados por miles de militantes del PAN y del PRD. Un cierre de campaña donde miles de ciudadanos ondearon las banderas del PAN y del PRD y en donde el candidato a la Presidencia Municipal Paco Niño aseguró que ya ganaron. ¡Ya ganamos la campaña! ¡Pero ahora hay que ganar la elección! ¡Hay que salir temprano! ¡Hay que ir a votar! ¡Hay que llamar a nuestra familia! ¡A todos los promovidos! Yo sé que aquí la mayoría tiene promovidos 3, 4, 10 gentes. No pudimos mover a todos porque no teníamos tanto dinero para tanta gente que hoy aquí tiene estar. Pero de nada va a servir este gran evento si el domingo no hacemos nuestra chamba. Y el domingo no vamos a defender el voto. Vamos a ganar juntos, fuera el gordo sacre, ya ganamos, dijo en su mensaje el candidato. Asimismo hizo mención de una encuesta en donde aseguró que los candidatos de la coalición van encabezando las preferencias. Por tanto, pidió que el próximo 5 de junio los ciudadanos salgan a votar temprano y evitar que este año les quemen las casillas. Miren, el año pasado nos quemaron casillas, ¿se acuerdan? Sí. Porque no supimos esa estrategia. Ahora ya sabemos qué es lo que quieren hacer. Ahora ya sabemos hasta dónde se atreven a llegar. Hay que votar temprano. Hay que estar ahí y cuidar la casilla. Alce la mano aquel que puede votar y quedarse 1 o 2 horas de cuidar la casilla. Alce la mano que va a cuidar la casilla. Por su parte, el candidato a la Diputación Local, Fernando Huerta Cerecedo, también pidió a la ciudadanía cuidar el voto y no permitir el regreso del PRI al gobierno del estado. Amigos y amigas, tenemos que cuidar este 5 de junio el voto. No podemos permitir que regrese nuevamente el PRI al gobierno del estado. Y tenemos que sacar a este presidente nefasto del PRI que tenemos en el municipio. Quiero darle las gracias porque estoy seguro que vamos a ganar este 5 de junio. Vamos a ganar. Porque así lo quisieron todas las colonias y comunidades. El mitin inició con una caminata que se realizó por las principales avenidas y terminó con una concentración en el Monumento a los Niños Héroes, en donde los militantes se comprometieron en cuidar el voto el próximo 5 de junio, pero además disfrutaron de fuegos pirotécnicos. En el mitin estuvo el diputado local Gerardo Enestroza, así como el diputado federal Felipe Reyes Álvarez y militantes panistas, así como del PRD. Con información de Dora Timoteo, reportó Ernesto Bamboli Joven.